están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿En cuál estoy? Ya me vi. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos hacen el gran favor de acompañarnos día a día. Muchas gracias por hacerlo también. ¿Por qué no enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana? Bueno, mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por estarnos acompañando. Yo voy a conducir este programa el día de hoy. Hoy es martes 20 de enero del año 2015 y ¿qué creen? Como ustedes pueden ver a mis espaldas, estamos estrenando un nuevo set. ¿Y qué creen también? Que estamos de fiesta esta mañanita porque estamos esperando a unos invitados muy distinguidos. Ellos nos van a platicar de algo muy interesante. Recuerden que el chat está abierto, está disponible para que nos hagan sus comentarios, nos pregunten si tienen alguna duda o a los invitados también. Y si tienen alguna sugerencia acerca de este programa, por favor háganoslo saber. Por favor, muchas gracias. Son ya que se me fue por ahí. Bueno, pues ya nada más estamos esperando a los invitados de esta mañana que nos hagan el favor de honrarnos con su presencia. Y creo que por aquí ya se escucha como que van subiendo las escaleras. Sí, efectivamente. A ver, vamos a ver quién anda por acá. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chichi. Mi nombre es Gaby Solís. Y vengo de la Secundaria Técnica 30. Muy bien, Gaby. Gaby, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar sobre los géneros musicales y específicamente yo voy a hablar del género que es el reggaetón y el pop. Muy bien, ¿qué te parece si tomas asiento? Vamos a esperar a ver si vienes con más compañeros. Pues no se ven, se quedaron abajo. Pues esperemos. Entonces, Gaby nos platica de que van a hablar ella y sus compañeros acerca de los diferentes géneros musicales. Creo que ya se escucha el sonido de que ya vienen exactamente, ya vienen por acá. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien, estoy bien. Muy bien, ¿cómo te llamas? Alberto Mendoza. Alberto, para allá, por favor, hacia la cámara. Me llamo Alberto Mendoza y yo les voy a hablar sobre el tema del rock and roll y el reggae. Excelente. Bueno, por favor, toma asiento. Vamos a esperar a alguno otro de tus compañeros. Creo que sí, ella viene aquí, otros de sus compañeros. Adelante, por favor. Hola. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Igual, gracias. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Fernanda Paredes. Fernanda, ¿tú de qué nos vas a platicar? Sobre la cumbia y el rap. La cumbia y el rap, uno de mis géneros favoritos. Déjenme decirles una cosa, a mí me gusta mucho la cumbia y el rap, me acuerdo en los noventas que estaba de moda Caló y que todos bailábamos esa. ¿Ustedes llegaron a escuchar a Caló? No. No, ahorita les voy a platicar algo y a ver si hay modo de que allá en controles nos pongan por ahí un fondito musical, si es que se puede, y eso será más adelante. Adelante, por favor, toma asiento. Ya viene alguien más. Adelante, por favor. Córranle, adelante. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Jesús García. Jesús, hacia allá, voltea hacia allá, por favor. ¿De qué nos vas a platicar, Jesús? Les voy a hablar sobre el blues y jazz. Excelente, otro género bastante padre. ¿Quién más viene por acá? ¿Vienen ustedes solos? No, también faltan otros compañeros y el profesor. El profesor falta, a ver si, híjole, viene subiendo yo creo que las escaleras, ¿verdad? Oye, vine atrás otro. Sí, compañero. Adelante, por favor. Ah, mira. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alex Valderas. Alex, adelante, por favor, bienvenido. ¿De qué nos vas a platicar? Les voy a platicar sobre lo que es la música clásica y la salsa. Otro género bastante padre. Bueno, chicos, ¿falta su profesor? ¿Se quedó abajo cerrando el carro o algo así? Sí, quedó ahí abajo. Creo que ya se escucha por aquí. A ver, sí, ya viene, ya llegó acá. Adelante, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, buenos días. Profesor. ¿Usted viene de la Escuela Secundaria Técnica número? 30. 30. Por favor, profesor, tome asiento para poder empezar a platicar. Bueno, pues ya vieron, ellos son nuestros invitados del día de hoy. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 30 y nos van a platicar acerca de los géneros musicales. Y bueno, pues ya se presentaron, solamente que ya me acomode por acá porque
Ahí está. Este departamento está un poquito pequeño. Bueno, chicos, pues bienvenidos. Gracias. Vamos a platicar entonces de... géneros musicales. ¿Qué nos pueden platicar acerca de...? Bueno, pues como a mí, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta la música, pero hay veces en las que no sabemos a qué género es a lo que pertenece lo que escuchamos. Entonces, para empezar, ¿qué es un género musical? Un género musical es, digamos, lo que se comienza a agrupar un mismo conjunto de música, ¿no? O sea, ya sea por instrumentación, por ritmos, por el verso, por todo tipo de compás que lleve. Esto es un género musical, lo que lleva la agrupación de diferentes tipos de ritmos, música, armonías, voces, sea lo que sea, pero que tenga en común algo. Esto sería un género musical. Digamos que los precursores de los géneros musicales fue lo que comenzó como la música clásica. Antes esto se conocía como el clasismo, mucho tiempo atrás, desde griegos y romanos. Pues el clasismo comenzó ahí y fue evolucionando y ya después comenzamos a llamarlos nosotros música clásica. Algunos, digamos, los más destacados de la música clásica fue Beethoven, Mozart, Vivaldi, entre otros, ajá, sí, hubo muchos que tocaron este tipo de músicas. Mis compañeros pueden hablarles un poco más de lo que son los géneros musicales. Claro, yo les hablaré sobre lo que es el blues. Bueno, el blues es un género musical que empezó con eso de los afroamericanos, negros, como puedan llamarle, ¿no? Y más que nada ellos trataban de decirles o hablarles sobre sus sentimientos, ya que la mayoría o todas las canciones de blues era sobre tristeza, melancolía, etcétera, sobre sus, lo que llegaban a vivir o experiencias que llevaban a lo largo de sus vidas que los hacían sentirse mal. También otro de los que les puedo hablar sería el jazz. El jazz es casi lo mismo que el blues, igual genera muchas emociones, algunas positivas, algunas negativas. Solo que lo mucho que puede llevar es que tiene unos distintos sonidos más agudos y se toca principalmente con el piano y otros en sí. Sería, no, pues en sí no tengo un ejemplo, pero sí podría decirles que son unas canciones muy, muy como representativas hacia alguna cosa. Muy bien. Sí, bueno, yo les hablaré de otro tema que también creo que es un poco conocedor. Es el rock and roll. Y fue contemplado por dos tipos de música, que fue el blues y la country. Estos tipos de música suenan por igual instrumentos, guitarras, y es muy conocido por los Beatles o... Entre otros artistas. Voy a hablar del reggaetón. El reggaetón es una combinación de reggae y ragamuffin. Es un género ya bastante nuevo, no tiene mucho tiempo, y muchas personas o la sociedad ha indicado que ese género es así muy... controvertido para la sociedad, ¿no? Ajá, muy controvertido para la sociedad por el tipo de letra que lleva o si no por su baile. También está el pop, que mi compañero Alberto les puede hablar un poco. Del pop, pues ahorita conocemos como al rey, a Malcolm Jackson, aunque ya haya fallecido, sigue siendo nuestro rey del pop. El príncipe quedaría como Justin Bieber hasta ahorita que lo han nombrado, y la reina sería Madonna y la princesa sería Britney Spears compitiendo contra Katy Perry. Después, yo les vengo a contar un poco sobre el rap. El rap es, se puede decir, como el tipo de rimas y versos donde creo que la gente se
se siente como muy atraída a ese tipo de música. De hecho, a varios de nuestros amigos les gusta mucho el rap. Creo que es una forma, sacan como tipo de música representativa, como expresan sus sentimientos igual a través de la música, y los jóvenes nos encontramos como atraídos hacia ese género. El tono es muy, muy llamativo y después. Bueno, pues el rap en sí, muchos, la mayoría de los cantantes lo utilizan para expresar sus sentimientos o decir lo que pasó tal vez en su vida. Bueno, el rap antes decían que el, digamos que el cantante acompañaba al DJ, lo que ahora que el DJ acompaña al cantante para las rimas que utiliza. Esto es como lo que decía, el verso tiene que ir acompañado de una rima, siempre tiene que estar, digamos, saber una rima, aunque a veces no haya rima, tiene que seguir al compás del sonido o lo que siga utilizando el DJ. Hay versatilidad de cantantes tanto en español como en inglés, los que cantan rap. Hay canciones de amor, de rap, así como en los muchos géneros. También surgió los cantantes que cantaban específicamente música de rap para amor, o digámoslo así, para las personas que tenían el desamor, ¿no? Los que más destacaron en este siglo fueron 50 Cent, Porta, Eminem, Akon, entre otros, ¿no? Bueno, mexicanos conocen, bueno, más bien mexicanos o personas que cantan rap en español conocemos bastantes, pero esos fueron los que más marcaron, digamos, la música rap. Chicos, yo les quiero preguntar algo. Por ejemplo, si yo escribo una canción romántica, de esas así que llegan, tipo José Alfredo Jiménez, ¿ustedes creen que se les pueda poner música rap? O sea, se puedan hacer los arreglos para rap. Si mi idea es que esa canción sea una balada romántica, ¿creen que, no nada más rap, que sea un reggaetón, podría ser? Bueno, yo siento que eso no importa, en sí, teniendo la letra que tenga un ritmo, pues, aleatorio y que sea positivo, pues yo creo que le podemos poner cualquier tipo de sonidos hacia todo, puede ser reggaetón, rap, el que sea, el chiste es el ritmo y la intención al que lo hagas. ¿Tiene que ver la cantidad de estrofas que lleve para que un ritmo salga bien? Pues a veces sí, porque bueno, en el rap, digamos que entrar con los sonidos, las rimas, los versos, sí tiene mucho que ver, porque si te sales del ritmo que lleva, como que ya no suena mucho la canción. Entonces, en ese aspecto sí tendría que ver un poquito más. Bueno, así responde a tu pregunta, pues sí podría ser, porque cada cosa tiene su propio tono y aunque lo muestres de una manera rápida o diferente, seguirá haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo creo que el reggaetón, como la sociedad lo ve, es un poco, pues, se podría decir malo, porque pues algunas de sus partes son ofensivas o como se puede decir así, pero yo creo que de eso puedes poner una canción sobre amor o lo que sea y no cambiaría su forma de expresarlo. El chiste es el tono y la forma en que lo des a pensar. Bueno, sería ofensiva para algunas personas, no para todas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ofensiva, por ejemplo, en lo personal no me gusta el reggaetón, pero he escuchado en algunas fiestas a las cuales he ido y digo, bueno, ¿por qué no me gusta? A mi forma de ver, el ritmo se me hace plano. Todas las canciones son, a mi forma de ver, iguales. Sí tienen algunas palabras, no altisonantes, pero sí subidas un poquito. En lo personal no ocupo esas palabras. Y es lo que podría molestar a cierta parte de la sociedad, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí cuando vienen los alumnos, muy pocas veces piden reggaetón. ¿A ustedes les gusta? No, sinceramente, bueno. A mí en lo personal no me gusta, por lo mismo que decía usted, por lo que dice. Aunque algo de lo que me gusta del reggaetón es el ritmo que lleva, porque es bastante pegajoso, no tiene algo en sí así como que muy plano el ritmo. Esa ya es la opinión de su compañera.
a lo cual yo dije que para mí se me hace muy plano y todas las canciones suenan igual. Aquí difícilmente nos piden, bueno, en radio, como ustedes saben, no tenemos cortes comerciales, entonces utilizamos música. Y piden de Eminem, piden de Katy Perry, de... ¿Cómo se llama este chavo que canta Happy? Pharrell Williams. De ellos, ¿no? Pero reggaetón no piden. Inclusive banda, muy poco. Piden muy, muy, muy poca banda. Cumbia sí me ha tocado. ¿Les gusta la cumbia? Perdón, regresando a lo que dijiste. Ajá. De que no piden reggaetón. Es lo que yo te digo, por lo mismo que la sociedad lo ve de una manera así como distinta, alejada, pues ya tienen así como un estereotipo que llega a decir que pues no, que es mala, que no la escuchen o tiene otros sonidos malos, pero yo creo que pues en sí es canción y pues también la canción es arte y todo eso. Y yo siento que la letra es la que está, como usted dice, anticonsonante, pero... Antisonante, perdón. Pero yo creo que de ahí en más no tienen por qué pues ser discriminada el género o sonido, como usted le quiera llamar. Pues de hecho eso es lo que digamos que la sociedad más ha criticado, porque antes, digamos que antes el reggaetón no tenía este tipo de letra, se utilizaba un poquito más diferente, pero ahora es lo que la gente, digamos, más critica, la letra que tiene el reggaetón. Por eso es que creen que el reggaetón no es bueno. ¿Qué diferencia hay del reggae al reggaetón? ¿Es lo mismo? Pues no, es muy diferente porque de ahí se tomó, del reggae se tomó el reggaetón y entonces lo han ido modificando poco a poco como van sus palabras y es un diferente tono al reggae. Bueno, perdón, yo siento que como mi compañera Gaby dijo, el reggaetón, vino del reggae y ya que llevaba el mismo tono. Bueno, de hecho yo he escuchado canciones que se pueden interpretar en reggae y en reggaetón, solo que llevan otros sonidos, como se lo dijimos al principio. Yo siento que son más así, más alterados, más boom, boom, boom. No lleva así el mismo sonido ligero o como de paz, tranquilidad que lleva el reggae. Bien, profesor. Bueno, yo quisiera retomar el concepto de género desde otro punto de vista, ¿no? Podríamos decir que hay géneros elitistas que estén dirigidos a cierta población. Podríamos decir que la música clásica es para un segmento de digamos, un sector de la población y que el rap, el reggae, el reggaetón son también para algunos, digamos, segmentos de la juventud, y podríamos decir que hay cierta música que incluso dentro de los jóvenes está discriminada, porque yo me he dado cuenta que hay jóvenes que les gusta el rock and roll y rechazan definitivamente otras posturas, ¿no? Son muy radicales, ¿no? ¿Podrían ustedes como jóvenes decirme eso? ¿Podríamos decir que se discrimina la cumbia en favor del rock and roll o por decir que el reggaetón es rechazado por...? Pues sí, hay chavos que, no sé... Como tal vez no escucharon el rockabilly o el rock and roll, no les gusta y lo rechazan, o sea, lo hacen a un lado. Siendo que de esos fueron los inicios de lo que ahora tenemos como escuchando de música, ¿no? A veces no toman en cuenta o no se ponen a oír qué es en realidad lo que nosotros escuchamos. Porque a mí en general sí me gusta lo que es el rockabilly y el rock and roll. O incluso hay los Beatles que fueron súper famosos, hay gente que no les gusta. Y pues la verdad a mí sí me gustan la forma en la que tocan y la música actual sí la escucho porque pues como chavo sí me gustan muchos ritmos de los que tienen, pero prefiero a veces la música, digamos, anterior a la que tenemos ahora. Por ejemplo, ¿qué tipo de canciones traen ustedes en sus celulares? Bueno, pues yo traigo pura música de un elenco que se llama Glee y de Katy Perry. Esa es mi música favorita, que es el pop. Por ejemplo, nosotras dos somos believers y traemos música de Justin y canciones así en inglés, ¿no? También podría ser, por ejemplo, electrónica. Es algo movido y pues, no sé, me gusta. Yo sinceramente no tengo así un grupo ni género favorito.
A mí mientras una canción me guste, me agrade su ritmo, no tengo por qué pues discriminarla. Yo siempre, por ejemplo, hasta de reggaetón, si llevan un ritmo chido, digo, perdón, bien. Y pues suena padre la letra y todo, pues sí me gustaría, sí me gustan las canciones. ¿Nunca les ha dado a ustedes por juntarse así en un grupo o con las personas que siempre están componer alguna canción? ¿Nunca lo han hecho? Ah, pues bueno, yo con mi compañera Gaby sí he llegado a componer canciones o cantado en el salón de clases o con el profesor Cerna, que también nos ha ayudado a componer una canción. ¿Recuerdas alguna estrofa de la canción? No, pues así que ya tiene tiempo porque fue el año pasado. Es que le da pena, yo creo, que cantarla aquí en... No, en y tele. Es que aparte, bueno, nosotros estuvimos juntos el segundo del año, el año pasado. De hecho, todos los que estamos aquí vamos en el mismo salón. Y pues sí, se te llegan a olvidar algunas cosas. ¿Qué canción, cuál era el título de la canción? Pues nunca la habíamos puesto. Nunca le pusieron el título. No, pero... ¿De qué hablaba? ¿De amor, de desamor? Pues ahora sí que del amor, de cómo se soporta, cómo lo puedes alejar de ti o tipo así del amor. Bueno, la escribieron, ¿le pusieron música? No. ¿No? Y así es su forma de ver así lo que ustedes escribieron. ¿Era para qué tipo de género? ¿Para norteña, para banda, para cumbia, para balada? El pop. ¿Era para pop? ¿Y cómo se lo imaginaron? ¿Tipo así canciones de Belanova y todo eso? Algo así. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no ponerle música con ayuda del profesor? Sí, podríamos. Por ejemplo, su compañero toca guitarra, es lo que estábamos platicando. Sí, de hecho, con mi tío sí compone canciones y a veces sí. Sí, él sí las toca y sí les pone música. Pero pues yo nunca me he entrado un poquito más con él a escuchar sus canciones que compone. Pero cuando las escucho desde lejos, pues sí me gustan. Él le compone como tipo rockabilly. Chicos, ¿qué más prepararon acerca de este tema? ¿En dónde investigaron para poder habernos platicado acerca de esto? Bueno, pues parte de esto fue así como que sacarlo de por encuestas hacia la escuela, preguntar qué géneros les gustaban y por qué, ¿no? Y la mayoría dicen que el rock and roll o la electrónica. En nuestra escuela han hecho convivios donde varios compañeros llevan su consola, su mezcladora, y se ponen ahí a sacar ritmos, se podría decir. Y se escucha muy padre. Sí, pues de hecho los ritmos que ahorita nosotros les explicamos son los que la mayoría de los chavos más escuchan, porque no metimos lo que es rockabilly, rock and roll. En la música clásica hablamos muy poco porque muy poca gente, o muy pocos chavos son los que hablan de esto. Entonces los géneros como lo que es rap, pop, rock, jazz, blues, son lo que la mayoría de los chavos escuchan. Y fue la encuesta a través de la que hicimos lo que nos enteramos que es lo que los chavos de hoy escuchan. ¿Tú crees que toda la gente sepa qué significa rockabilly? No, muy poca gente. Aquí en el estudio, ¿ustedes saben qué es rockabilly? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es? ¿Nos pueden explicar? ¿Qué es, Estrellita, por favor? Si nos pueden, por favor, decir. ¿La maestra sabe? ¿Sí? Pase, sí. Profesora, por favor, para que nos explique. Sí, 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 porque eso es un término del cual no estamos muy acostumbrados a utilizarlo. Por favor, ¿cuál es su nombre? María Guadalupe Esteves. María Guadalupe Esteves. ¿Puede mirar hacia allá? Sí, yo miro a la cámara. ¿De dónde viene? Vengo del Instituto Aberdeen. ¿En dónde está ubicado? En la Condesa. Una zona muy buena. No sé si ya tengan por ahí el dato. ¿Ya? A ver, ahorita lo vamos a checar, profesora. Díganos, por favor, ¿qué es rockabilly? Bueno, el rockabilly nace del rock and roll de los 50s, de los 60s, y es una transformación. Ahorita el máximo exponente es Brian Setzer, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que hacen es una transformación de este rock and roll con nuevos ritmos. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, Estrella? A un enorme desarrollo de este
Muy bien, profesora. Bueno. Muchas gracias. No, ¿de qué? Como quiera, más adelantito va a estar por acá, ¿verdad? Bueno, pues ya está, ahí está ya la definición. Muchas gracias, Estrella. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué hace? Nos terminó el tiempo. Pues fue muy poco, ¿no? ¿De qué forma podemos hacer un resumen de esto que hablamos? Pues que los géneros musicales o la palabra género musical viene de la agrupación de tipos de ritmos que son, es lo que llamamos géneros musicales, que tienen alguna abreviación o alguna algún parecido en los ritmos o en la versatilidad que tienen. Pues sí, ahora sí que el género pues es cada quien a como todas las personas les guste. Puede que a algunas personas les guste el pop, el rock and roll, hip hop. Ya ahora sí que sería cada quien su gusto. Muy bien, profesor. Bueno, en lo particular pues siento que los géneros están identificados con cierto tipo de población, con cierto tipo de estrato económico, ¿no? Incluso son modos de vivir, ¿no? O sea, proyectan a veces en el género musical su forma de vida, ¿no? Es lo que yo siento que es lo que más podría ser indicativo de un género musical, ¿no? Que a veces se transforma en una continuación de la personalidad de la persona. En cuanto a los géneros, pues todos son válidos, ¿no? Lo único que aquí tendríamos que hacer énfasis es de evitar discriminar algún género, ¿no? Exacto. Bueno, chicos, pues ya estamos terminando este programa. No sé si quieren enviar saludos. Sí, empezamos contigo. Saludos a mi mamá y a mi papá Sergio Valderas, mi mamá Norma Lagunas y bueno, a mi novia Ana Paula Ramírez Morales. Bueno, yo a mi papá, señor Mario García, a mi mamá Rosalba Hernández y creo que ya a mi familia. Bueno, yo a mi papá Alejandro Paredes y a mi mamá Nancy Elizabeth. Ay, a mis hermanitos. Yo pues a toda mi familia Mendoza, que los quiero mucho y les mando saludos desde aquí. Yo pues sería a mi mamá, se llama Carmen Solís. Y a mi familia y también a toda la escuela que nos estén viendo. Bien, profesor. Bueno, desde luego a mi esposa Beatriz Acosta, a mis dos hijos, Carlos Daniel Serna y Francisco Javier. Y desde luego a la comunidad técnica 30, a nuestros directivos, el doctor Faustino González Contreras y nuestros subdirectores y subdirectores. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Como lo dice el profesor, agradecer al doctor Faustino, director de la técnica número 30, por las facilidades que les otorgaron para que ellos pudieran estar aquí esta mañana. Y por mi parte, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización tanto de este como todos los programas en radio y televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Estuvieron con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 30. No se despeguen, continuamos con más programación aquí en The Gest TV. Muchas gracias, que tengan muy buen día.